Alain Romeo Niom es, pese a su juventud, una institución en el Granada. El franco-camerunés inició en el fútbol profesional en las filas de l'Aglet, de la segunda división francesa. Sus buenas actuaciones en la temporada 2008-2009 llamaron la atención de la familia Pozzo, propietaria del conjunto granadino. Desde entonces, Niom lleva 4 temporadas en el Granada, donde ha vivido 2 ascensos, desde la segunda división B hasta llegar a la Liga BBVA. Después de casi 200 partidos con la camiseta rojiblanca, el franco-camerunés parece más afianzado que nunca en la defensa del Granada. Con el mismo rigor y contundencia con el que juega, Niom nos responde para la Liga Wall el test de fútbol 10. Eso sí, como siempre le hemos pedido que no cite a nadie de su equipo. Un portero. Víctor Valdés. Muy buen portero. Lleva jugando bien 5 o 6 años y siempre está a un nivel muy alto. Yo me acuerdo que antes la gente lo criticaba mucho, pero ha demostrado a todo el mundo que es uno de los mejores porteros del mundo. Un defensa. Puyol. Siempre juega a tope, siempre está a un nivel muy alto. Es un capitán y casi todo lo hace bien. Un centrocampista. Me gusta mucho Iniesta, muy buen jugador. Parece un jugador muy... no se le ve creído ni nada de eso y casi todo siempre lo hace bien. Un delantero. Ahora mismo mejor para mí es Cristiano Ronaldo, que está a un nivel tremendo, que compite muy bien, no para de luchar y mete muchos goles. Un entrenador. Mourinho. No sé, todos los equipos que estuvo lo hizo bien y todos los jugadores, los buenos jugadores, hablan bien de él. Un estadio. El del estadio de Camerún, donde jugamos nosotros. Es un estadio con mucha presión, que siempre hay que ganar, porque hasta un empate no nos vale ahí. Y la verdad es que estamos muy felices cuando jugamos ahí. Una afición. La del Paris Saint-Germain en Francia, que el estadio es espectacular. La gente antes animaba mucho y cuando era pequeño pues siempre iba ahí a ver los partidos y tengo buenos recuerdos de ahí. Un partido. Cuando estuvimos en Nueva York, vimos la final de la NBA, Miami-San Antonio, y la verdad es que fue un partido muy bonito. Ahí se vive las cosas también igual que aquí por el fútbol, pero ahí es el baloncesto y la verdad es que no, muy bien. Un equipo. El Paris Saint-Germain. Como soy de París, nací en París, así que es mi equipo de corazón. Un título. La Copa del Mundo, pero sabemos muy bien que con Camerún es muy complicado. Con lo de participar es suficiente y ya está.